Muy bien. Se percibe el olor a quemado, se percibe la angustia en la gente y se percibe también la preocupación en los funcionarios. Estamos con el inspector regional, el señor Claudio Rosselli, y bueno, la pregunta obligada es, ¿qué siente un docente cuando ve esto? Y lo que sentimos es mucha tristeza, mucha impotencia, porque sabemos lo que cuesta sostener una escuela, lo que cuesta conseguir un arreglo en un edificio, y ver esto en estas condiciones realmente nos da mucha pena, nos da la idea de que no se valoriza lo que es público, porque esto es de todos nosotros, y el que vino a hacer esto también es parte de su propiedad. Y bueno, y ahora estamos pensando en cómo se sigue adelante, cómo hay que corregir esto, cómo vamos a buscar la vuelta para que los chicos cuanto antes puedan tener nuevamente clases. Acá tenemos es una manzana de las luces, claro, que está la escuela secundaria, el jardín de infantes, así que ya estamos hablando con los directores de las escuelas linderas para poder amuchar un poco a los chicos, usar otros espacios que no son aulas transitoriamente para que, bueno, pueda haber clases y podamos hacerle perder la menor cantidad de días posible a los chicos y ahí empezar la reconstrucción de las aulas, que tienen algún problema estructural por lo que vimos así a simple vista, en cuanto a que las vigas son de madera, estuvieron expuestas a altos grados de calor y también podemos tener algún inconveniente con instalaciones eléctricas o de gas, así que tiene que venir una pericia para verificar cómo está en qué condiciones quedó el edificio y de ahí recién hacer la limpieza y poder determinar el presupuesto de trabajo. Ahora, en el camino de elaborar hipótesis, uno que mal pensado dice, bueno, esto puede ser motivo de algo para generar preocupación a la comunidad en general, para afectar a la educación. Pero por otro lado uno piensa, alguien habla de amenazas previas, cosas por el estilo. Los otros padres dicen que esto evidentemente no es producto del ataque de un chico de escuela primaria, sino que evidentemente tiene que ser algo de algún adulto que colaboró en esto. ¿Qué piensa? ¿Usted tiene alguna información sobre eso o no? No, nosotros tuvimos una serie de amenazas de bomba en las últimas semanas que afectaron a esta manzana. Pero eso viene, está sucediendo en otras escuelas también. Ajá. Incluso de la región, en mucha menor intensidad actualmente, pero bueno, es un tema que la fiscalía está trabajando sobre las cuestiones de amenaza de bomba y detectar quiénes son los autores. Incluso la fiscalía ya tiene detectados autores de las amenazas y sigue su curso penal. Nosotros como educadores no podemos poner hipótesis sobre lo que pasa, o sea, sí evidentemente es alguien que ha realizado un acto de vandalismo, sí. No es de un chico de escuela primaria, claro. Es lógico, acá se ha venido aparentemente con combustible para premeditadamente para esto, claro. Entonces realmente no es de un chico de escuela primaria, no tenemos una hipótesis de investigación, eso lo tendrá la justicia, los bomberos tendrán que dar el informe de cómo sucedió. Pero nosotros vamos a trabajar para que a los chicos sea lo menos traumático para ellos esta situación y cuanto antes poder normalizar el tema de las clases. Muy bien, le agradezco mucho. El ministro está enterado. Sí, está enterado. Las autoridades municipales hablaron con él. Sí, hablaron las autoridades municipales, recién le mandé algunas fotos y ya me dijo que estaba desde temprano sobre el tema, sí. Así que sí, está enterado. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, seguimos. Sazón en su rostro y en la voz, recién lo escuchábamos hablar con alguien por teléfono, Héctor Peñalba es el presidente del Consejo Escolar de Berazategui y desde primera hora estuvo corriendo detrás de esto, fue uno de los primeros que se enteró. ¿Qué sentiste cuando te llamaron y te dijeron incendiaron la escuela? La verdad que es tristísimo, los que trabajamos acá, es una escuela emblemática, la primera escuela de Berazategui, la verdad que es un
una desazón, una tristeza que haya gente que actúe con este nivel de, digamos, de crueldad. Y bueno, nos decía recién el inspector distrital, que regional, perdón, que esto va a demorar unos días y que evidentemente los chicos los van a tratar de buscar soluciones en nuestra escuela. ¿Ya están trabajando sobre eso? Sí, sí, es una medida que toma el cuerpo de inspectores, que están trabajando para reubicar a los chicos, tengo entendido, en la media 7, la gran mayoría, o el resto será en el salón parroquial de acá de la iglesia. Pero esas son decisiones que toma el cuerpo de inspectores. Nosotros lo que hicimos fue poner en contacto, en conocimiento al director general de escuelas, que llamamos por teléfono, atendió, se puso a disposición, dio intervención a la gente de infraestructura y al director de consejos escolares para poder arbitrar los medios para poder hacer la reparación de la reconstrucción de este lugar lo más rápido posible. Bien, y también estuviste en contacto con las autoridades municipales, que también se pusieron a disposición, ¿no? Por supuesto, sí, tanto Patricio como el doctor Musi se pusieron a disposición. De hecho, nos van a dar una mano en todo lo que es el trabajo de remoción de los escombros, de la cosa incendiada, de los techos. Eso va, una vez que tengamos el informe de bomberos que autorice a la intervención, la habitación, vamos a trabajar junto con el municipio para hacer todo lo que es la remoción, el vallado del lugar y restablecer los servicios para que el resto de las aulas puedan tener clase lo antes posible. Héctor, seguramente habrás tenido contacto también con algunos padres, miembros de la comunidad, no solo padres, sino por ahí exalumnos o miembros de la cooperativa. ¿Qué te dicen? Y muy dolida, la gente muy dolida, y además, bueno, reclamaba un poco de que falta un poquito de seguridad en el sentido del patrullaje, porque dice que hay chicos que ingresan de manera muy reiterada por la escuela, por los techos, y bueno, entonces... Eso es grave, lugar, ¿eh? Es grave, sí, es grave. Creo que se está viviendo un momento que no es solamente pasa en Villa España, está pasando en todo el conurbano, en todo Buenos Aires, me parece, en realidad. Ahora, vos no pensás, como recién me sugería alguien, que esto puede haber sido... generado para crear inquietud en la población, más que una venganza, o es extraño, porque si vos ves acá el fuego está hecho en el patio y de ahí se ingresó a las aulas, es decir, que algún tipo de planificación había. Es muy raro, porque es una escuela, te vuelvo a repetir, muy querida por la comunidad. Es muy raro que esto haya pasado, y en una fecha como hoy, en la que en Berazategui se le rinde homenaje a los docentes que trabajan todos los días en las escuelas. Realmente es muy raro. Muy bien. Héctor Peñalos, señor, es el presidente del Consejo Escolar de Berazategui. Seguimos. Karina. Bueno, Karina es mamá de un chico de séptimo grado que viene aquí a esta escuela y obviamente vino angustiada para ver qué pasaba. ¿Qué sintió cuando se enteró? Es una desazón terrible. Me enteré por una vecina mía que vivo acá cerca. Sí. Y dejé a mi nena con mi esposo y vine volando por acá. ¿Y la nena qué decía? Y lloraba porque decía: mi escuela, mamá, decía, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Usted vino a esta escuela también cuando era chica, no? No. Ella sí. Bueno, ¿y qué piensan hacer los vecinos? ¿Habló con algún vecino o algo? No, por eso vine hasta acá, me acerqué a ver qué podíamos hacer. Pero hasta ahora no puedo hablar solamente con la directora y con el director del consejo escolar. Y estamos esperando a ver si vienen otras mamás, otros papás, para a ver si podemos ayudar en algo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. No, ¿eh? Por favor, un momento. Alicia, la veo muy angustiada. ¿Y qué es lo que está sintiendo en este momento? Mucha ¿bronca, impotencia, odio, impotencia? Mucha impotencia. Mucha impotencia. Sí. Me gustaría hablar con los padres, si es que fue un ataque de vandalismo, hablar con los padres de estos chicos, ver qué es lo que piensan, cómo los educaron, ¿no? Porque es un desastre lo que dejaron la escuela. Un desastre. Bueno, la dejamos. Gracias, ¿eh? De nada. Mariana Cimariello es una reconocida inspectora, una profesional capacitada, y es a cargo de la jefatura. A cargo de la jefatura, en reemplazo del jefe distrital Fernando Zulio. Bueno, contame, vamos al tema que nos interesa. ¿Cómo te enteraste de lo que había acontecido? Bueno, me llamó tanto la secretaria de jefatura como la gente de Consejo Escolar, con la que permanentemente trabajamos en equipo. Estamos muy comunicados y bueno, vine lo antes que pude, porque... Muy triste, Carlos. Sí, muy triste, como docente, pero muy triste. Los dos sentimos lo mismo. Pero... Quiero decirle a la comunidad que los chicos estaban preparando para el lunes el festejo del Día del Maestro, ya que se retrasó porque la escuela venía sufriendo amenazas de bombas y habían estado con suspensión de clases y dejaron la escuela decorada para agasajar a sus docentes el día lunes, los regalitos de las maestras. Todo, sus trabajos, su decoración de las paredes, hicieron plantitas
hicieron láminas para agasajar a las señas. Ahora hay que explicarle cuando venga el lunes que su escuela está destruida. Bueno, los chicos ya deben saber a esta altura del partido. Yo tengo oportunidad ahora de dirigirme a la comunidad, pero quiero dirigirme a quienes hicieron esto. Por favor, el daño se lo hicieron a criaturas. Los chicos no van a tener clase y los chicos trabajaron para agasajar a sus maestras. Les han roto absolutamente todo, les han roto las ilusiones. Ellos son chicos y a la escuela hasta vienen a comer, porque también tenemos el problema de que no sabemos cómo quedaron las instalaciones de gas y de luz. Con lo que no sabemos cómo vamos a hacer, el consejo escolar estamos trabajando juntos, como siempre, para proveer a los chicos de comida, pero en estos días fríos necesitan comida caliente. Así que, con lo que se agrava, les sacaron todo, y muchos chicos esta es la única comida. Con lo que nos sacaron el único plato de comida caliente que podían tener los chicos. Estamos trabajando con la secundaria, que se solidarizó para darnos aulas, para que de las 5 aulas que se quemaron, por lo menos podamos recuperar, refuncionalizar los espacios, que es un trabajo que estoy haciendo con las inspectoras de secundaria Nicolós y de primaria actual Sultana, que van a estar desde el lunes trabajando a full. Recibimos mucha ayuda del Consejo Escolar, de autoridades provinciales, de la Jefatura de Región que está presente. Y de la municipalidad desde ya, pero eso es algo naturalizado. Es como que sabemos que en todo el municipio está primero, fueron los primeros en llegar. También quiero agradecer públicamente a toda la comunidad educativa y a los vecinos, de la escuela y de escuelas vecinas también, que se han acercado y han expresado su solidaridad, incluso queriendo ya limpiar. Aclaramos que no han podido limpiar porque hay peligro de desprendimiento de techos. Pero si no, el consejo escolar, a varios consejeros ya querían entrar a... pero bueno, incluso gente del Frente de Educación y demás, pero bueno, no se puede. Muy bien. Así que... Mariana, gracias y te vemos muy emocionada. Señores, seguramente sí, usted favor. Está sintiendo la misma bronca que siente ella. Y claro, uno lo que quiere pedir es que los ubiquen, no te vayas, que los ubiquen a los que hicieron esto, porque esto no puede quedar impune. Puede quedar impune ninguna actitud de ataque contra las escuelas. El nivel que tengan, la categoría, sean privadas, públicas, confesionales, laicas, no interesa. Este es un ataque contra toda la comunidad. Y no hay que ceder a la generación de violencia a través de este tipo de ataques. No hay que ceder, hay que repudiarlo, desde todo el punto de vista. Seguimos con lo nuestro. Dígame su nombre. Alicia Rodríguez. Alicia, usted es directora de la escuela vespertina que funciona. ¿Y qué sintió cuando se enteró? Bronca, impotencia. Mucha tristeza. Por ahí cuando uno piensa que es un cortocircuito, dice, bueno, puede ser, es una escuela con muchos años, puede ser que la instalación se haya deteriorado con el paso del tiempo, pero bueno, pensando que es intencional, da mucha bronca, porque seguramente es gente de la zona, quizás, que han venido a esta escuela, y eso es muy triste. Sus alumnos, ¿también van a haberse afectado por la disminución de días de clase? Sí, veremos la forma con el inspector de garantizar que haya algún plan de continuidad, sobre todo porque con los alumnos adultos, una vez que dejan de venir, después cuesta que retomen. ¿Sí? Es la escuela, la vieja escuela nocturna que le decíamos, exacto, en mi época. Exacto, para se ir funciona acá desde el año 80. Así que tiene muchos años de escuela. Si tuviera que darle un mensaje a la comunidad en general, ¿qué le diría? Qué bueno que a pesar de que estas cosas suceden y nos vemos afectados todos, es importante que entre todos tratemos de recuperar lo que se perdió y acompañar a la escuela para que salga adelante y supere este momento tan difícil. Muy bien. Muchísimas gracias. No, de nada. Buen día. Muy bien, la escuela número uno, la más vieja de Berazategui, víctima del vandalismo. Ese vandalismo que parece haberse convertido en una moda que nos afecta a todos, porque si con esto pretenden hacerle daño a algún sector político, en realidad no lo están logrando. Están logrando que la comunidad se vea afectada, están logrando que
centenares de chicos se queden sin clases y están logrando también el repudio de aquellos que se dan cuenta que este tipo de cosas no son ninguna solución. Hay mucha indignación, hay mucha preocupación y hay mucha desazón. Casi le diría que esto último es lo que más llena a todos, a los directivos. No los directivos de esta escuela, no quisieron hablar con nosotros. Los directivos de la escuela de Espartina, los inspectores, la gente del consejo escolar, todos. Pero bueno, es respetable también. Suponemos que los directivos de esta escuela estarán sumamente preocupados y angustiados, por eso no pueden emitir palabras. Pero también creo que lo contrario, hay que difundir estas cosas para que la gente sepa de qué se tiene que cuidar y que tiene que estar atenta a cualquier signo que signifique que aquí va a haber un ataque de alguna forma. Señores, seguimos con nuestra difusión habitual.